anterior. Eric, pues me imagino que un partido bastante especial, el equipo que te trajo a México, no sé si el más importante para ti a la hora de ver el calendario de este torneo. Primeramente, buenas tardes. Sí, por ahí las expectativas que tenía cuando llegué acá eran muy altas y Tijuana me dio la oportunidad de venir a este fútbol mexicano y mostrar mis cualidades. Bueno, ahora que estoy acá, siempre he pensado que cuando juegas contra tu ex equipo es un partido aparte, es un partido donde tienes que poner más de lo que has puesto y bueno, el día viernes creo que saldré con las ganas de hacer las cosas de la mejor manera. ¿Conoces bien a varios de los jugadores, la manera en la que juega Cholos, cómo enfrentarlos, sobre todo para que ustedes regresen al triunfo y anoten gol después de dos partidos sin marcar? Sí, por ahí es un equipo donde juega muy ordenado, creo que tiene jugadores que son muy desequilibrantes, jugadores que saben jugar con la pelota al pie y bueno, como te digo, nosotros por ahí debemos regresar a la senda de la victoria y más que todo que estamos del local tenemos que ganar y mantenernos allá arriba donde es el primer objetivo. ¿De alguna manera les ilusiona, si ganan les quedarían 5 partidos, asegurar su boleto a la liguilla? Todavía prácticamente es más de un mes a falta de los cuartos. Bueno, sí, creo como te digo, el objetivo que tenemos es claro, tratar de clasificar a la liguilla, que es el torneo, el lugar más importante para nosotros y hacer las cosas de la mejor manera. Por ahí el partido que vamos a enfrentar va a ser un partido muy, muy complicado. Creo que todos los partidos que hemos jugado han sido difíciles, pero este tiene un toque especial. Por ahí las estadísticas no son tan alentadoras, ¿no? Se han enfrentado 8 veces aquí en La Laguna. Solo es un triunfo para Santos, 4 empates y 3 para Tijuana. ¿Les dice algo a la estadística? Por ahí, como siempre he dicho yo, las estadísticas son números, pero cada partido que se juega es un partido diferente. Cuando tú juegas con un rival es muy, muy diferente y por ahí las estadísticas te dicen varias cosas, pero los partidos se juegan y se ganan solo jugándolos. ¿Les preocupa el hecho de que no hayan anotado en los últimos 2 partidos, que Julio, que aunque sea el líder de goleo, no haya anotado en los últimos 3? Por ahí no hemos tenido la eficacia que hemos venido mostrando, pero como te digo, esto se trabaja mucho y creo que el grupo ha venido mentalizado en esta última semana en sacar un triunfo, darle una alegría a la gente y tratar de seguir allá arriba, que es lo importante. Eric, aprovechando que el partido es contra tu ex equipo, ¿qué diferencia ves de Lenin Castillo, que jugaba en Tijuana, a Lenin Castillo que ahora juega en Santos? Digo, porque vemos mucha diferencia. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el proceso para que pudieras mostrar más de tu nivel ahora aquí en Santos? Por ahí, como te digo, cuando llegué a Tijuana no llegué muy adaptado al fútbol mexicano, que por ahí el fútbol mexicano es muy complicado, muy difícil. Ahora estando acá en Santos creo que he madurado un poco más. La continuidad, los minutos de juego te dan esa madurez y bueno, ahora estoy un poco más maduro y más capacitado para afrontar las cosas. ¿Tuvo algo que ver también en este sentido el hecho de que aquí te dirige Guillermo Almada? Sí, por ahí cuando hay personas que te conocen, este cuerpo técnico me conoce hace varios tiempos y para mí ha sido satisfecho venir y estar con ellos. La confianza, la predisposición por ahí se eleva un poco más y bueno, me han dado la posibilidad de estar aquí y bueno, lo hago con la mejor de las maneras. Bueno, te voy a cambiar de tema, no sé qué tanto estés al tanto de la situación que vive Veracruz. Preguntarte, bueno, más bien tu opinión, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando un futbolista tiene varios meses sin cobrar? Me imagino que no es nada chido, ¿no? No es nada padre. La verdad no estoy muy enterado del tema por el tema que estuve en mi selección. Al llegar acá escuché el tema. Es complicado, muy complicado, pero espero la cosa se solucione de la mejor manera y todo siga su rumbo. Hoy la Asociación de Futbolistas Profesionales ha anunciado que no se va a presentar Veracruz a jugar contra Tigres y están amenazando con que no se juegue la fecha que viene. ¿Ustedes no sé si han platicado algo al respecto? Como te digo, las cosas se manejan a la interna. Nosotros estamos mentalizados para afrontar lo que se viene. Creo que estamos predispuestos para aceptar las decisiones que se tomen. Y nada, no te puedo hablar mucho del tema porque no estoy enfrascado en eso. Y estoy pensando en lo que es Tijuana, que es lo primordial para nosotros. Y si el campeonato se para o no se para, bueno, nosotros estamos pendientes de lo que pasa.
Te había tocado, Eric, que en alguna otra liga, antes de llegar a Tijuana, que algún equipo pudiera parar su actividad y afectar a la liga por no cobrar durante ya varios meses los... Bueno, los problemas, como te digo, los problemas económicos en realidad sí afectan al futbolista, afectan mucho, pero nosotros... bueno, hablando de mi caso, sí, cuando vine de Ecuador, sí se complicaba un poco en ese tema, pero bueno, lo más rápido posible se solucionaban y el fútbol continuaba. Oye, nada más para puntualizar, o sea, ¿los futbolistas de Santos no contemplan parar este fin de semana? Como te repito, llegué recién ayer, no estoy muy enterado del tema, no nos hemos reunido a conversar ese tema, y bueno, espero que en las próximas horas o en los próximos días las cosas se solucionen. Creo que parar el campeonato afectaría un poco a toda la estructura que se ha venido dando. Y no, nada, como te digo, nosotros estamos predispuestos a acatar las órdenes que se nos dan y hacer lo que se nos pide. Eric, cambiando un poquito de tema, en el tema selección, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has vivido tus últimas convocatorias? ¿Qué te ha dicho tu técnico nacional? Porque, pues bueno, hemos visto que ya en las últimas convocatorias has sido constante, ¿no? Por ahí ir a representar tu país, siempre vas con la alegría, con la fe intacta. Es un grupo muy, muy sano, muy saludable, como muchos saben. Es una nueva sangre, como se dice, y bueno, creo que los que han ido, los que hemos estado, lo estamos haciendo de la mejor manera, y bueno, un nuevo proceso para nosotros. ¿Te piden cosas distintas en selección a lo que te ha pedido el profe Pinza? Creo que siempre me he caracterizado por mi juego. Cuando fui a la selección, creo que el DT me pidió lo mismo, que haga lo que vengo haciendo, lo que me ha traído hasta la selección y que marque una diferencia de lo que hago. ¿Y cómo llegas después de esta fecha FIFA en lo físico? No, bien, muy tranquilo por ahí. Sí, un viaje muy largo, muy, muy pesadito, pero recuperando para lo que se viene, como te dije, para mí es un partido aparte de jugar con mi ex equipo y quiero estar ahí en esa fiesta. Gracias.